Pues aquí vamos mi raza, mi, ya después de haber estado un rato aquí en el rancho de San Pedro Apóstol, oiga. San Pedro Apóstol, vamos a dar un tortillo aquí, las calles que nos faltan nada más. Unas poquitas calles que nos faltan ya para irnos a seguirle. Para irnos a seguirle. Aguanusco, nuestro último punto. Rancho Nuevo. Y mire aquí a mano derecha, allá para qué lado, es donde hacen los jaripeos. Bueno, hasta donde yo me doy cuenta, para qué lado hacen los jaripeos, ¿verdad? Mira, asistente. Esta es la entrada principal. Por aquí íbamos a entrar, pero veníamos para allá. Pero déjale, doy una vez para acá, ya. Una vez para que se grabe una vez todo como es. Aquí mira, todo esto San Pedro Guanusco. Adiós. Simón, adiós. Todo esto San Pedro Guanusco, mire. Graba la placita, mira, que se vea bien todo. Graba ahí, graba ahí para atrás y graba. Ándale, cimero. Ah, ya para adelante, vámonos. Aquí seguimos, mire, aquí continuamos. Caminando por las calles de San Pedro Guanusco. San Pedro Apóstol. Y vamos a regresar por aquí. Vamos a regresar por aquí. A mano derecha. A mano derecha, nomás porque todavía me falta una callecita. Bueno, eso es lo que yo creo que nomás una, ¿verdad? A lo mejor me faltan más, pero. Hasta donde yo creo que me falta una. Vamos a sacarla ahorita. Mire, mire, mire. Por aquí vamos. Por San Pedro. ¿Uno? Ya todo esto viene recorrido por su compa el Core y su tambobanda La Resbalosa. ¿Cómo nos ha salido chamba para estos lados? Oigan, ya 30 años trabajando el tamborazo. 30 años trabajando el tamborazo, oigan, imagínense. Que vaya subiendo el carro. Era así subió. Mire, pues esta es la calle que creo yo que me faltaba, ¿verdad? Uh-huh. Aquí a un costado de la carretera, de la entrada principal. Mire, nada más. Aquí vamos recorriendo, haciendo nuestro tour. Y recordando, oiga, no es que me guste recordarle, pero voy a tener que hacerlo, oiga. Volteé con el de al lado. Mírelo bien. Nada más fíjese, ¿de qué perro tiene cara? ¿Y de qué cuerpo? Y cuerpo. ¿Y de qué tiene cuerpo también? Aplácate, asistente. Y pues ya vamos aquí de salida, oiga. Ya vamos de salida de San Pedro. Vamos nuevamente ahí a Rancho Nuevo. A terminar nuestro tour ahí en Rancho Nuevo. Ahí está el putazo también, a ver si se puede. Esperando con placer a toda la raza que sigue al Core, oiga. A toda esa raza que sigue al Core. Ahí nomás, ténganme paciencia y a todos lados vamos a ir. Esta semana vamos a estar muy ocupados el asistente y el Core, pero... pero como quiera, ahí vamos poco a poco, despacito, oiga, despacito. Ahí vamos avanzando. Recuerden, también vamos a abarcar las comunidades de otros municipios aquí aledaños a Jalpa, Zacatecas. Y pues aquí ya de regreso a Rancho Nuevo. Si hay otra salida ya por el Yerbanil, nos tardamos muchísimo. Ya cuando salgamos por el
porque Hermanín ya se nos metió el sol. Continuamos caminando y avanzando el día de hoy. Estamos llegando a la fábrica. A la fábrica de jugos, ¿sí? ¿Ya aprendiste? Échale asistente, yo te escucho. Nada. Ya están los trabajadores, ya salieron, ya se quieren ir a dormir. Ya. ¿Qué tenían cara ellos? Aquí vamos, continuamos caminando. Ahora sí que por Rancho Nuevo. Ya dejamos atrás a San Pedro. Ahora sigue Rancho Nuevo. Ahora sigue Rancho Nuevo, exactamente. Así mero. Allá abajo, el campo de base. Ahí está el campo de base, mira. ¿De foot? De base, de foot, de todo, ahí juegan de todo. Hasta las escondidas. Y pues mire, ¿qué dice ahí? Zona escolar. Uh-huh. ¿Dónde está la zona escolar? Ahí abajo. Ahí a un lado, mira. Ahí está la zona escolar. Al lado del campo. Y aquí estamos en Rancho Nuevo, Guanuco, Zacatecas. El core y su asistente. Que venimos viajando desde Jalpa, ya bien cansado. Ya bien cansado, sí. Aquí la zona escolar, mira. Hasta ahí llega la calle, hasta la escuela. Pero hay otra callecita que llega hasta el campo de béisbol, mira. Es por aquí, se me hace. No. Por abajo. Mira, ahora sí vamos a atinar a la calle. Mira. Tampoco. Sí, cómo no. Aquí sí. Mira, esta es la que nos lleva al campo de béisbol, ¿te miras? Sí. Al campo de fútbol, a la zona escolar. ¿Y? A los dos. ¿El qué? La mochilita. ¿La mochilita para la escuela? No. Mira, aquí ya es el campo de béisbol, campo de fútbol. Está bueno para volar el dron. Aquí está bueno para volar el dron. Pero no, vámonos allá a la capillita, de allá nos volamos de la capilla. Y pues aquí andamos, mi gente, andamos en Rancho Nuevo, Guanuco. Rancho Nuevo, Guanuco, Zacatecas. Está abierta, pues no es con más.
está abierta la zona escolar. Pues aquí andamos, mire. Ya se me había olvidado. El asistente y el Core tirando rostro acá en Rancho Nuevo. Andamos tirando rostro. El rostro de perro. Andamos tirando el rostro de perro. A ver qué se mueve por acá. No. A seguir tirando el rostro de perro que traemos. Ya hemos venido a tocar aquí. ¿Sí te acuerdas? Sí, ya vinimos a tocar aquí. Y ya de ahí para atrás. De ahí nos tenemos que regresar. ¿Y aquí? Andamos bien perdidos acá en Rancho Nuevo, ¿eh? Y perdidos, pero perdidos, no de borrachos. Y pues aquí, ¿para dónde? Ya para adelante. Para adelante, pues ahí nomás saca una foto para allá. Vámonos pues, caminando, avanzando. A pararnos en la capilla, a ver qué se mueve ahí en la capilla, a ver qué hay ahora en la capilla. Hasta San Antonio, allá nos vemos. ¡Ahí nos vemos! ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Un fan, quizás, o alguien que quiso saludar nada más. Pero si no es fan, se va a hacer. Si no es fan, se va a hacer. Y pues mire, aquí tú ya conoces, esta cuadrita es la que nos dedicamos nada más. La cuadrita aquí de la cancha, ahí dice Mexiquito, es lo que le digo, ¿verdad? No sé si es Mexiquito, si es Rancho Nuevo, pero pues algo así por el estilo. Y enfrente está la capilla. Eso, gente, buenas tardes. Ya estás aprendiendo, ándale. Aquí enfrente está la capilla, mira. Ahí dice, conozco derecho. Y los Rodríguez a la izquierda, pero nosotros vamos a ir derecho, pero primero vamos a llegar aquí a la capilla.
¿La suben al Face? Al YouTube. Las flores, mira. Y pues bueno, mi raza, ya terminamos el tour aquí en Rancho Nuevo y San Pedro. Rancho Nuevo y San Pedro, ya se termina el tour. El Cory, el asistente, ya terminamos, ya nos vamos. Ya nomás para finalizar, oiga, vuelva a mirar al lado, oiga, vuélvalo a mirar. Fíjese de qué tiene cara de perro, pero de qué perro. Y a ver, diles algo, asistente, ya para despedirlo. No, pues que se suscriban, den like y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún video. No, pero sí, pues está bien lo que le dijiste. Pero diles algo de la cara de Chucho. Que se fijen de qué tiene cara, de perro pug o de lo que sea. De lo que sea, ¿verdad? Mira, aquí se nos terminó la calle. Bueno, mi raza, pues estábamos con ustedes. Nos estamos viendo en un próximo video. Hasta la próxima.